Ah, eso sí. Ya está, güey. Y esta agua es agua pura, pues esta agua no es nada de... Esta agua no tiene químico, no tiene nada. Entonces eso sí le cae bien, de veras. Qué chulada de río, pues. Esto es vida, miren qué lindura de río. Miren, muchos dicen que Arizona es desierto y todo, miren, pero miren qué ríos tiene. Allá sigue otro río que se llama Río Salado. Más todavía, este es el Río Verde. Aquel sí hasta barco anda. Ahí andan los policías en la lancha. Son grandísimos. Arizona tiene mucha agua, mucho mar, muchos lagos, muchos ríos. Ya no, esto está rica. A mí se me dio frío de en principio, pero ya no. ¡Qué barbaridad! ¡Tan rico que está! Sí, hombre. Ricura. Y la May pescando, agarrando pescaditos. Y el arroz buscando piedras. Es la que me está buscando las piedritas, mira. Mira qué bonitas. Puras piedras de... Mira. De ríos. Mira qué colores tan bonitos. Puros naturales. Sí. Y con esos colores pintaban antes los indios. Mira esta. No, de aquí se pone a buscar unos piedras, una chulada que hay por todos lados. ¡Oh, caray, es como un grande! ¡Fierro! Pescaros. Están chiquitos y ya. Pero están grandes. Esto está grande. ¿Eso sí o no, pez? ¿Sí? Es el pescado de la May. Lo dejó. Lo salvó. Tiene que mojársela para que no se enferme. La May, la arroz también. Y la May. Tiene que mojarse la cabeza. Porque todo lo frío le va a quedar aquí en el cuerpo y nada aquí. Tiene que salirle de la cabeza el vapor. Al mojarte bien, bien, vas a sentir que le está saliendo fuego de la cabeza. Pero bastante, ¿qué es eso, gotita? Pero de confirmación, sí. ¿A quién agarró de tu confirmación? ¿A quién agarró de tu confirmación? ¿La misma? ¿Ah? ¿O sí? Okay, me voy a meter la cabeza en el libro para... ¿A la misma madrina va a agarrar? No. El arroz creía ella antes que nosotros éramos sus padrinos. Sí. Sí. Entonces ¿y quién es su madrina, Leo? ¿Me fío usted? Yo le digo, ¿usted es su padrino?
sabía que yo era tu padre. Qué ricura, amigos, vivir en un lugar como así, ¿verdad? Qué privilegio daría tener su casita uno en un lugar como esto, así, a la orilla del río. ¿Tantea va a aguantar venir 3 días a acampar aquí? Sí, porque ya cuántos días trae sus casitas de uno, ya trae sus casitas de uno, ya te puede acostar a dormir uno. ¿Ah, sí? Nelly, a lo mejor venimos la otra semana a acampar. Sí, ya está caliente. Ahí viene uno, venimos del viernes en la tarde, nos vamos del domingo. Nos vamos del domingo a gusto. Traemos todo, del lote, pasar, traemos. Ricura. Las casitas de campar y... como esta hora, así que uno está fresco, así se acuesta uno a dormir a gusto. Ay, ya quiere dormir. Ajá. Ya con una o detrás de las hamacas, uno, tras las cuelgas, cuelga las hamacas también uno. Ah, no, de aquí, de noche para de fiesta. Que no baile el muñeco, hace un mes. El Friday, como lo venimos el viernes en la tarde. Falta que las dejen venir. Yo creo que sí. Chao, chao.